qué tira así, porque ve la sombra de la lancha. El bicho se defiende, vos tenelo ahí. Esto es un documento histórico, acordate lo que te digo. Esto va a tener que salir en todos los canales de televisión. Mati, prepárate. Gustavito, prepárense. El debut, Miren, 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 se va a arrimar, Yo les voy a decir cuando falta poquitito. Y se pone la nuca de nuevo, Mirá, mirá. ¿Qué tal, gente del pescador? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a comentar algo. Estuve pescando en el canal Mitre. Realmente, como pueden ver, una pieza realmente muy extraña para esta zona, pero que hay muchísimas. Les sugiero a la gente que tenga cuidado cuando se metan al agua, siempre calzado y en lo posible con un palo, un bichero o algo así, golpeando adelante, porque realmente estos bichos en la cola, fíjense que yo cuando la levanto al revés, no con la parte que me mire los ojos hacia arriba, sino con la boca, la pongo hacia arriba para desengancharla, porque ella con la cola tira así para arriba. En la cola es donde tiene el espolón que se abre, y acá abajo y el espolón es donde esto está cerrado y se juntan todo el barro, y es el famoso tétano, que cuando nos clavan eso te produce un ardor que es impresionante de la infección que te va a venir. Entonces tengan siempre cuidado con la cola de este pez, levántenla siempre con la boca hacia arriba, la apoyan en la embarcación, le pegan un golpe hacia el anzuelo, lo sacan y el pez se va al agua, salvo el que se la quiera comer. Es muy rica, pero yo no lo como. Un pez realmente con una pelea muy linda, habré estado casi 15 a 20 minutos peleándola. Así que bueno, está la carnada que utilicé, un bagrecito amarillo, le puse una trampa con anzuelo doble y el resultado lo tienen ahí. Gente del pescador, ofertas de Mariano Pesca, exclusivas, únicas. Miren, vamos a tomar uno de estos, así que se lea bien. Mira, anzuelos Omner, ideal para la pesca de la boga y de la carpa. Vienen con traba carnada, el ojal torcido. Tengo en tres medidas, el número 4, 6 y 8. Para la pesca de carpa, de boga, de lo que quieran. Tiene una potencia este anzuelo que es brutal. Una punta con un filo láser extraordinario. Escuchen, contado efectivo, y no me vengan con pavaditas. ¿Me escucharon? No vengan con pavaditas. 700 pesos, no existe directamente. ¿Qué decir, Gabriel, de esto? ¿Existe o no existe? Un regalo. 700 pesos, los esperamos hasta agotar stock. Tengo poca cantidad, más o menos 500 sobrecitos de cada una, pero bueno, los esperamos, ¿ok?
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 4449 en Facebook Seba Ronin. ¿Cómo andan? Bueno, en este bloque visitamos nuevamente La Feliz de la mano de Sergio de la firma Sandocán Pesca, esta vez para una de las pescas más lindas que tenemos en el mar, la pesca de túnidos, como son el pez limón, el ancho de banco, el bonito, son las especies más rápidas que tenemos en el mar argentino y sobre todo porque se pescan con artificiales, una pesca hermosa, realmente muy deportiva, muy combativa las especies. Y bueno, queremos mostrarle con qué se pesca. Se llama el señuelo, acá está. Es un jig, J-I-G. Es un plomo pesado de unos 250 gramos. Imita, puede ser un pejerrey o una anchoa. Observen que tiene un ojito. Esto se, de acá se ata hacia el reel y tiene una parte flexible, como ven, con el anzuelo. ¿Cómo se trabaja? Se lo arroja y se deja descender a media agua, o sea, si estamos en 20 metros se pesca en la pared entre 18 y 5 metros, ahí se lo hace trabajar, se lo desciende, va cayendo de esta manera y con golpe de caña se lo recupera hacia arriba. Esto hace que vaya realizando movimientos erráticos y entonces es atacado por los depredadores. Una pesca muy linda. Observen esto, que esto es flexible. ¿Qué pasa? Los peces en el mar atacan y succionan, ¿no? Cuando succionan, lo primero que se le va a meter en la boca es el anzuelo. Entonces, viene trabajando así, el pez ataca, succiona y se lleva el anzuelo. Una pesca espectacular. Se la recomendamos acá con Sergio de la firma Sandocán, que la tiene muy clara, hace muchos años que está ahí. Y bueno, como van a ver en imágenes, muy buena pesca de pez limón y de también anchoas de banco. Por supuesto, ya han visto en imágenes anteriores la pesca hermosa que hicieron de salmones, otro tipo de pesca que también se puede pescar con jig. Y tenemos pendiente una tercera nota de pesca de variada de mar en la orilla, más cercana a la orilla, que también es muy rendidora, con muchas especies y muy divertida. Esperamos que disfruten de la pesca. Jefe.
¿Primer limón? Primer limón. Bueno, felicitaciones. Muy bien, Felicitaciones. A ver, mostrámelo. ¡Esa! Mostrámelo. Bueno, ahí, ¿primer limón? No, bueno, este año sí. Muy bien, felicitaciones. ¿Otro más? A ver. Muy bien, ¿y allá qué viene? A ver. La pelea acá. Limón, mira cómo pelea ese limón. Mira qué lindo, arriba de una, arriba de una, arriba de una. Muy bien, bien ahí, bien maestro. Vamos todavía. Pesca de jig, pesca de plata haciendo jig, pescando el limón, temporada 2023. ¡Rebelde! Muy bien. Vamos. Vamos, arriba. Bien, una anchoa, bien ahí con la anchoa. ¿Podés mostrármela? Ahora que se muerde, ¿Y? ¿Pidió? La masa. Muy bien, vamos. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Hola amigos de Pescador, de Sana Pesca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarle un par de combitos y algunos triles y cañas por separado, por ejemplo lo que es la pesca de embarcado, con rotativo, para dorado, para surubí, para pescar con carnada o el que quiera hacer trolling también algunos modelos le sirven. Por ejemplo, tenemos la opción en la marca Waterdog, el reel es el Tracker, reel de muy buena capacidad, carretel metálico, manija de metal. La caña es de grafito, todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo. Es una caña de grafito para pescar con multifilamento o con nylon, cualquiera de las dos opciones que precisen, la verdad que pueden usarlo tranquilamente. Esta es una opción de la marca Waterdog, tenemos una opción en la marca Omoto y la marca Colony, por ejemplo, como era este, el reel es Colony. La caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasahilos de óxido de aluminio. Después tenemos alguna opción, en caña un poquito de más blanda de punta, aquello que le gusta hacer trolling o que necesitan algo más suave a la hora de sensibilidad. La caña es de la marca Colony también, es una caña de 15-45 libras en grafito, con mango de golf en este caso, la verdad que está muy bien estéticamente y es una caña súper liviana en la mano, la verdad que la puede tener todo el día. Otro modelo que también usan bastante, por ejemplo, es esta. Es la línea Colon Sensor, que es una caña de fibra maciza en el tramo de abajo y grafito sólido en el tramo superior. Esto le da muy buena resistencia y mucha más sensibilidad, la usa mucha gente para pescar en el mar haciendo jig. Tiene en este caso, como verán, el enchufe a rosca, lo cual le da más seguridad a la hora de estar con la caña armada. Esto lo usan mucho para pesca pesada, en Brasil lo usan mucho para pescar los bagres gigantes. Y por otro lado tenemos un modelo muy parecido a la blanca, es el modelo Black Shadow, también es un modelo en 15-45 libras con mango de corcho, todo en grafito, pasadero de óxido, en dos tramos. Y en este caso mostramos tres reels clásicos,
Hay modelos más chicos, hay modelos un poco más grandes. En este, acá tenemos un modelo, por ejemplo, de la marca Omoto, el Zip 300, el modelo Otto de Omoto y el modelo Sarbus de Caster. Este es muy lindo estéticamente, trae una manija mucho más grande que el resto. Este te da mayor comodidad para cuando estás pescando con carnada, haces menos recorrido y tenés más distancia recogida. Así que nada, aquí nos vamos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan. 30ª Fiesta Nacional de Pesca de la Boga, 24, 25 y 26 de marzo. Más de 3 millones de pesos en premios. Elección de reina, pesca del mojarrero, pesca en kayak y pesca embarcado por trío. Cupos limitados hasta 200 lanchas. Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Más información en nuestras redes sociales. 30ª Fiesta Nacional de Pesca de la Boga, 24, 25 y 26 de marzo. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, en este bloque volvemos a Berisso, una temporada de pesca de boga, si bien que no tiene mucha cantidad, pero con unos portes excepcionales. Van a ver en imágenes la captura de Sebastián Romín, el guía de la zona. Midió 73 centímetros, un bogón tremendo, una pelea formidable. La verdad que es una de las pescas más lindas que podemos hacer en el Río de la Plata. Hay que trabajarlo con la estrella floja, tener paciencia, dejar que el pez lleve cuando está en su pelea y esperar y trabajarlo. Y bueno, luego se lo iza con un pequeño copo para poder izarlo a bordo. Es fundamental contar con equipos adecuados, trabajar con la estrella floja. Y bueno, la pesca no está fácil, no hay muchas, pero compensa los tamaños. Realmente hay unos bogones muy buenos. Y también hay carpas muy grandes, se han sacado carpas de hasta 15 kilos, así que otro atractivo que tiene en este momento Berisso. Marzo es un mes que suele estar muy bien en cuanto a la temperatura, así que yo creo que vamos a tener buena pesca durante el mes de marzo, ya esperando los primeros fríos para ir detrás de los pejerreyes. Así que esperamos que les guste esta nota y agradecemos el material a Sebastián Ronín. Miren que mañana estamos acá con Nico, el Vasco está allá con una boga. Yo estoy con otra boguita acá, el Dani me va a dar una mano. Ramón, Oscarcito, nos están acompañando hoy. Bueno, fíjense, a ver si podemos hacerla que se vea. Miren qué boga, impresionante. Ahora vamos a hacer la boga. Miren lo que es ese timón, terrible timón, impresionante. Hoy muchas bogas y carpas. Dani, una boga. Está loca la comadreja. Mira, boguita. Hermosa boga. Hermosa boga. Ahí la vamos a juntar. Epa. Dale, loca. Vamos a correr. Miren qué bogón. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en la oficina de astillero, trabajando. Y bueno,
Esta para vos, Fabi. Ahí va. Bueno, gente, miren qué bobo. Miren qué bobo. Segundo bobón. Así llegamos. Ahí va. Espectacular. Hacemos la foto. Ok. Está plantado acá. No quiere saber nada la tipa. No sabemos qué todavía. Es una marca Campinox. Sí. Amarillona, amarillona era. Bueno, ahora seguimos. La levantamos y seguimos. Ya está la Valentina. Hola, bueno. Claro, sí, Dani recién acaba de sacar. Venimos con esta carpita. Vamos a levantarla. Bueno, listo. Seguimos, gente. Río La Plata. Muchas carpas. Y con Dani, miren qué bobón. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en la oficina de astillero trabajando. Y bueno, esta para vos, Fabi. Ahí va. Matador, me parece que está con una boguita. Me parece que estamos con boga ahí. Alcancé a ver negro. Me parece que boga. Mira esa caña como se dobla. Vamos a ver si es boga. No, de ahí no. Ah, se aflojó. Bueno, listo. Déjala la bur. Que se lleve, que no queremos que se vaya. Ahí está, amigo, para vos. Mirá qué bogón, amigo. Qué bogón. Estamos con otra boga. Para el anime, va a ser la gauchada. A ver si la podemos copiar. Mírenla. A ver si se puede ver. Esta se la dedico a mi amigo Duilio, que recién me acaba de mandar un mensajito. Esta se la voy a dedicar a él. A ver, Julio, mirá. A ver, pues sí, la podemos llegar. Ahí está. Mirá, Cevita, mirá qué paisaje. El atardecer, el río hermoso, una turbina en creciente y a caña doblada. Mirá, qué espectacular. Después dice que en los malecones no hay boga, hay que pescarla. Y hay que venir, si la querés pescar hay que venir. Si vienen una vez sola. Mira qué linda boga. Bueno, seguimos. Esa boguita. Bueno, ahí la vamos a levantar. Sí. Vení, tráela. Dejala venir. No. Entra solo. Bueno, gente. Miren, comparación entre una carpa y una boga maleconera. Hoy muy buena pesca le metimos con los muchachos acá. Así que bueno, seguimos pescando. Bien, Dani. Miren, gente. Creo que está. El río hoy. Puesta el sol. Hermoso. Día mágico. Bueno, seguimos acá.
novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filete de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra fiesta de las 24 horas de la Corvina Negra. Aquí estamos, 11 de febrero de este 2023, para dar inicio a esta nueva fiesta que se va a desarrollar aquí en Claromecó, también en Rete y también en Orense. Bueno, mucha gente anotada, seguramente va a haber casi 5.000 cañas. Creo que va a ser una de las fiestas muy recordadas por el pronóstico que tenemos por delante para lo que va a ser este sábado y domingo, en el cual tenemos 37 grados para el día de largada, que va a ser hoy a las 3 de la tarde, y 30 grados para lo que va a ser el domingo. Anuncian un poquito de lluvia para este sábado a la noche, pero no importa. Lluvia de verano, con una temperatura de 23, 24 grados para el sábado a la noche, para estar a la vera del mar. Una nueva fiesta que propone Club Cazadores, aquí en estos tres balnearios, en el cual estoy aquí al costado y en la entrada, o al costado de la ruta y en la entrada de Claromecó, y es increíble la cantidad de gente que ya está pasando y que ya está apostada en los lugares de pesca allí en la playa desde el jueves, en el cual ayer viernes, bueno, mucha cantidad de gente que vinieron con carpas, con trailers, en colectivo, en casilla, bueno, muchísimo movimiento. Nosotros vamos a arrancar este programa de aquí, programa de 2 horas, especial de 2 horas, para que usted, por lo menos si no pudo venir, pueda revivir lo que yo pueda capturar con nuestras cámaras y ojalá que sea bueno. Tratando de hacer esta introducción, mostrar a la gente que va viniendo aquí a Claromecó, que va llegando aquí, 9 de la mañana de este sábado, 11 de febrero, en el cual hoy se va a iniciar esta nueva fiesta. O ya se inició, y después lo que va a hacer este Club Cazadores, también un poco de pesca con la largada a las 3 de la tarde, vamos a hacer lo más completo posible, de filmar lo que podamos, ustedes saben, nosotros trabajando y a la vez participando, filmar a la noche también, y bueno, y mañana lo que va a ser la culminación de esta fiesta con más pesca y la entrega de premios. Así que bueno, ojalá que podamos hacer lo más completo posible para todos ustedes. Le doy entonces la bienvenida, amigo pescador, a una nueva fiesta de las 24 horas. Edición número 61. 24 horas, La Corvina Negra, Claromecó, Rete y Orense.
amiga, acá estamos desde Club Cazadores. Bueno, recién llegamos para estos lados. Mucha gente todavía anotándose, como se ve a nuestra espalda. Mucha gente. Hay una polla, se dice que es a quien adivina la cantidad de inscriptos. Recuerden que hubo 3.900 anticipadas y estadísticamente siempre se anotan 1.000 más en la semana posterior. O sea, estaríamos sumando a 4.900. Pero el día está impecable, hoy va a ser 37 grados, mucho sol, mucho calor. Yo creo que van a pasar, yo me jugué por el número 5.342. Mire qué número. Así que vamos a ver cómo resulta el número final, al final de este gran evento. Bueno, acá tenemos el fondo de Club Cazador y fíjese todavía la gente que se está anotando. Vamos a ver si podemos lograr algunas notas. Bueno, y mostrar los premios que tenemos ahí dentro de la carpa, que son los 6 vehículos de la marca Toyota. Bueno, vamos con algunas notas, gente que se está anotando. Buen día, ¿de dónde somos? Buenos días, somos de Juan Fernández, partido de Necochea, de la zona de Manuel Méndez. La gata Méndez. ¿Se anotaron los dos? Yo ya tengo la anticipada y él se decidió hoy, así que es mi hijo, así que bueno, vamos a concursar los dos. ¿Por qué te decidiste? Tremendo día. Sí, se puso viento norte, así que bueno, vamos a probar la suerte. Bueno, ¿ya han venido la primera vez, no? No, ya hemos venido varias veces, sí, hace ya como 6-7 veces hemos venido. ¿Y cómo anduvimos? No, pero siempre se pasa lindo, eso es lo importante. Espectacular. Y hoy pinta para eso, pinta para pasarla bien. Sí, pinta para pasarla bien. Nosotros estamos desde el miércoles acá acampando. Estábamos probando y viendo. Nada, la estamos pasando bien. Bueno, ¿y qué lugar eligieron para ir desde el miércoles? La Virgen, ahí acá cerquita, sí. Lugarazo, se lo anticipo. Lugarazo, yo tuve también hace unos cuantos días que estoy acá y el lugarazo fue el lugar de Corvinas, ¿eh? Se van a dar cuenta porque la casilla está en plena barranca, parece un precipicio. Así que ahí estamos a la pasadita. Bueno, toda la suerte del mundo, ¿eh? Espero verlo el domingo acá, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, suerte para Juan Fernández. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la nota. Bueno, seguimos con gente que se está anotando aquí afuera del Club Cazadores. Buen día, ¿de dónde somos? ¿Qué tal? Buen día, de Arroyo Corto, la ciudad de Arroyo Corto. Muy bien, y ubíqueme un poquito para los que no conocen. Estamos entre medio de Coronel Suárez y Pigüé. De acá estamos... Hay a 276 kilómetros de Tres Arroyos, no sé cuánto hay de Tres Arroyos acá. 66. Bueno, así que... 300 moneditas. Sí, exacto. Relativamente cerca hay gente que viene más lejos, pero bueno. ¿Y cómo es Arroyo Corto? ¿Grande, chiquito? Chiquitito, somos 500 y pico de habitantes. Ah, bien. ¿Todo agricultura ahí? Todo agricultura. Sí. ¿Y sierras? Porque tienen la vista de las sierras ahí. Sierra Curamaná enfrente. Sí, abro la ventana de mi casa y veo la sierra. ¿Y es pescador de costa, es pescador de mar o estamos...? No, yo soy pescador de laguna. Ah, claro. Nosotros tenemos muchas lagunas, todo pejerrey, y no voy mucho al mar. Hace 5 años que no venía. Y al primer concurso que vengo, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con suerte. Vuelvo un cachito a las lagunas. ¿Cómo están las lagunas por la tremenda sequía? Están complicadísimas por la sequía. Los grandes espejos siguen estando bien, llámese Guaminí, Cochicó, todo eso, claro, sí. Claro. Pero las lagunas chiquititas, que antes nos daban buena cantidad de pejerrey y grandes tamaños, se han secado y han quedado con poca agua, se han muerto los peces. Igual acá. Es terrible eso, pero bueno. Bueno, vamos a rogar que llueva pronto. Ojalá. Ayer subió un poquitito, antes de salir subieron unos 20 y pico, 30 milímetros. Y espero que siga, porque hace falta. Bueno, y su primer concurso, ¿qué vamos a inventar ahora? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? ¿O vamos con gente conocedora? Vengo con expertos, que ellos venían hablando, vamos a ir no sé a dónde, que el segundo no sé dónde, o el tercero, no sé de qué hablaban. Bueno, lo seguimos. Voy a tirar y espero ganar algo al sorteo. Pues. Mire, yo le voy a decir algo. Un poquito más cerca acá. Hace como 15 años que hago este programa de pesca y he hecho muchas notas, fueron gente principiante, así que no pierda la fe, que el principiante es sortudo. Bueno, esperemos. Hay que colaborar también y despuntar el vicio. Bueno, saludo a todos ahora. Y que la pase lindo y gracias por la nota. Gracias a usted.
Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles una novedad, como hacemos siempre. Bueno, vamos a mostrar unas sillas para camping, para la playa, para cuando nos vamos a pescar, porque están muy prácticas. ¿Qué tienen de particular estos dos modelos que tenemos acá? Por ejemplo, acá la roja es de toda de aluminio, de 4 posiciones, aguanta hasta 120 kilogramos, son muy muy resistentes. Viene con el apoyo acá en la nuca, un posavasos, el apoyo es de madera, ¿sí? Pero lo que tienen de distinto a las sillas convencionales es que cuando lo cerramos, lo hacemos mochila, ¿sí? Y acá atrás tenemos un bolso muy amplio, son de la marca Bambú, de muy buena calidad. Tenemos un bolso muy amplio como para guardar un montón de cosas. Si nos vamos a pescar es espectacular, metemos todas las cosas de pesca ahí, nos lo colgamos en la espalda, solamente llevamos las cañas en la mano y ya estamos preparados para ir a pescar. Ese modelo es de 4 posiciones y no lo tenemos así, en caño de acero, de una posición un poquito más chiquita. Pero lo mismo, se hace mochila y acá tenemos un bolso muy amplio como en el otro modelo. ¿Sí? Realmente están excelentes, acá tengo una manija para llevarlo. Muy, muy cómodas, muy prácticas. Y también queríamos mostrar, ya que estamos acá, volvieron a entrar los banquitos de 3 patas que estaban en falta hace mucho tiempo. Vienen así, se cierran, quedan en la fundita. También muy cómodo, cuando uno se va a pescar, como para tener algo donde sentarse, porque en un momento si no nos cansamos, a pescar o a la playa o donde sea. Realmente muy práctico. Así que bueno, nada, como siempre decimos, por esto o por cualquier otro producto, esperamos su consulta, envíos a todo el país. Aceptamos tarjeta de crédito, así que nos vemos en la próxima y esperamos su consulta. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Bueno, una nota que la hacemos todos los años porque después de este gran evento se viene otro también que es muy bueno, que es el del Club Recreativo Chegoyen. Hola Alejandro Anderson, ¿cómo te va? Hola, buen día Califa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá en este concurso increíble. Esperemos que el tiempo nos siga acompañando y que creo que va a ser una fiesta terrible esto. Sí, tremendo día tocó, tremendo sábado, tremendo domingo. Creo que la edición, recién hacíamos una nota con los chicos cazadores, va a ser una edición soñada y recordada. Sí, 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 esperemos que sí. La verdad que muchísima gente, el clima acompañado de la semana, el jueves estuvo lindo, ayer estuvo increíble. La verdad que con mucha expectativa, yo creo que las cañas que han venido para anticipada van a dar un empujón muy grande para que el concurso se haga una gran fiesta como creo que va a ser. Seguramente anotado, sí. Sí, sí, ya estamos. Últimos preparativos para irnos, acá tratando de visitar a los medios para que promocione nuestro concurso el 5 de marzo. Pero ya estamos, ya la verdad que ya estamos casi en la camioneta para salir para pescar. Bueno, hablame de este gran evento que también tiene 2 vehículos 0 kilómetro Toyota. Sí, sí, tenemos en primer premio una Toyota 4x4, que bueno, todos los años era 4x2 y ahora la pusimos 4x4, que es una apuesta más del club. Casi doblamos todos los premios en cuanto a lo que son los siguientes premios. Tenemos 40 premios para lo que es la corvina de mayor peso. Hay 2 millones en el segundo, 1 millón en el tercero. Y bueno, después tenemos antes del 24 de febrero, el que se anote antes del 24 de febrero, entra por un sorteo de 1 millón de pesos también. Y un Etios 0 kilómetros a sortear entre todos los inscriptos, que bueno, es otro atractivo más que tiene el club. Espectacular. ¿Y dónde me anotó? Anotarse, se anotás en todas las casas de pesca de Tres Arroyos, de la zona, donde vos quieras. Tenemos 60 y pico de casas vendiendo entrada. En todos los lugares que vayas podés anotarte con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés, que es un pedido también que teníamos los pescadores. Así que bueno, ya a partir del lunes nosotros ya nos vamos a poner en marcha fuertemente después de que pase este gran concurso
para promocionar el norte, como venimos haciéndolo, pero con un poco más de furor para ver si la gente se puede enterar, ¿no? Seguramente. Hay una buena... Acá estás con los folletos que estamos repartiendo. Seguramente estás trabajando. El socio va a ganar 250 mil pesos, 80 mil al segundo, 40 mil al tercero. ¿Cómo hago para hacerme socio? Bueno, te comunicás con el club, ahí con el Chigoyen Pesca, cualquier teléfono que haya ahí, seguramente vas a poner en el pie de pantalla vos los teléfonos. Ahí te comunicás y vas a lograr llamar. Tiene un costo de 1.600 pesos anual, lo que sería la cuota social, que hay que para participar hay que tener la cuota paga. Es anual, 1.600 pesos anual. Así que si te hace un descuento de 1.500 pesos en la inscripción, pagás 15.000. Y bueno, ya participás como socio para entrar en ese premio también, ¿no? Podio para socio, podio para damas, cadete, ¿es para toda la familia el concurso? Es para toda la familia, agregamos un premio promocional también de 15.000 pesos para los jubilados. El que tenga su carnet, que pueda presentar su carnet, también va a tener la posibilidad de pagar 15.000 pesos. Creo que el club apostó fuerte a que la gente pueda venir. Después, obviamente, la economía, como siempre decimos, va a tallar en esto, pero creo que el concurso está armado para que la gente pueda venir. Bueno, seguramente como organizador de los concursos siempre estás ahí a la expectativa de que cuántas cañas vendrán. Tuvieron un tremendo concurso el año pasado de 3.092. Dijiste, este año está complicado el tema. ¿Qué, te sorprendió la cifra para Club Cazadores? La verdad que no, yo lo veía cuando lanzaron el concurso, me parecía que podía llegar a esta cantidad de caña. Yo creo que, no, la verdad que no he andado caminando mucho acá, pero seguramente cuando vaya para la playa repartiendo volantes me voy a enterar. Hay mucha gente que es la primera vez que viene al concurso este, que a nosotros nos va a servir mucho. Al Club de Cazadores y al Partido de Desarrollo le sirve muchísimo. Y creo que eso se hace en base a los premios que han puesto, la promoción que han hecho. Y bueno, para mí, ya te digo, no sé si mi expectativa estaba tan alta, pero casi 4.000 cañas anticipado realmente ha hecho un tremendo concurso y va a seguir siendo una locura esto. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿se repetirán las 3.090 cañas? Bueno, apostamos eso, el club apostó mucho a eso. Como te dije, doblamos los premios, pusimos la camioneta 4x4, hicimos todo lo posible. Después la gente dirá y nosotros, como siempre, tratamos de hacer lo mejor, tratar de ponerle la mejor salida, la mejor para todos, los vehículos se entregan libres de gasto. Contamos obviamente con el ictiólogo, con el servicio de Juan Manuel Pisicelli, que es el ictiólogo. Tratar de ultimar todos los detalles. Esperemos que la gente nos acompañe. Suerte para vos, Andri, y para el Club de Chigoyen en el 5 de marzo. Bueno, muchas gracias, Califa, y bueno, obviamente estás invitado acá para seguir promocionando.
GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Hola Eduardo Miliaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Califa? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Satisfecho por lo menos en cuanto a lo que es hasta ahora el clima, salvo el lapsus que tuvimos ahí en una tormentita en horas de la mañana que pasó y que amenazaba hasta ahora, pero creo que ya pasó. Parece que vamos a poder hacer el cierre de forma normal. Además, el día de ayer, sábado, fue con un clima espectacular en el día, en la noche, y con muy buena pesca, muy buena participación de pescadores, de gente que se anotó. Ya se vio esto reflejado el día viernes 3, en que con 3.901 participantes, y cerrando con una cifra final de 4.584 inscriptos, ¿no? Realmente un éxito en cuanto a participación de la gente, y esperemos que sea un éxito y que termine todo bien en la parte organizativa y que la gente lo pase de la mejor manera, que se les vaya satisfecha de haber sido parte de la 61 edición. Seguro, seguro. Nos queda un minutito y ya cierra, a la espera de los últimos controles. Ya estamos sobre el cierre, falta un minutito. Y bueno, luego tendremos que esperar los controles que vengan trayendo piezas. Muy probable que alguno traiga una pieza, pero no más allá de las 16 horas tendremos el resultado final de todas las grillas de lo que ha sido la pesca en esta edición, ¿no? Bueno, va a ser una edición recordada, digo, por el clima. Tuvimos un chaparrón en la mañana, pero eso fue lo que pasó, pero la noche fue espectacular, la tarde de ayer, y bueno, y cómo terminamos ahora a pleno sol y con mucho calor. Sí, no, además vos lo viste en la playa, el movimiento, la gran cantidad de gente que hay, porque tenemos que pensar que 4.584 participantes, le sumás los familiares, los amigos, y además el turismo que está por estos días muy importante, que estamos en una muy buena temporada. Tenés que hablar de 30, 40 mil personas, ¿no? Gracias, Eduardo, por la nota. Te dejo, tenés que ir a trabajar. Gracias a vos, Califa. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Realmente es un honor y un orgullo poder estar una vez más aquí en este gran concurso que arma este grupo de gente espectacular como es el Club de Cazadores de Tres Arroyos. Un esfuerzo de tantos años y un esfuerzo este último año que han hecho de hace muchos meses que vienen trabajando para organizar esto, como la única forma de hacerlo es así. Quiero felicitarlos y agradecerles como intendente
a que puedan seguir haciendo este concurso donde tanta gente, tantos pescadores tienen la ilusión de poder sacar un buen premio y nada más y nada menos que estos premios que creo que deben ser únicos en el país que ofrece el Club Cazadores Pescadores. La Corvina Negra, el concurso de la Corvina Negra es uno de los eventos más importantes, por no decir el más importante de la costa atlántica. Y por supuesto lo tenemos aquí, en Claromecó, en nuestro distrito de Tres Arroyos. Eso nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad para que cada vez salga mejor. Bueno, estamos con el ganador de lo que fue el concurso paralelo, con un tremendo chucho, el de Tandil, Alejandro Romay. Felicitaciones, Alejandro, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy contento. El segundo concurso que vengo, el primero fue el año pasado, que no tuve la suerte de sacar nada. Y esto fue algo de pura suerte, porque me gané la entrada, no tenía pensado venir por problemas económicos. Me gané la entrada en un sorteo que organizó Alejo Pesca, que le mando un beso y un abrazo enorme. Justo el día de mi cumpleaños, con el número de mi año de nacimiento. No, estaban alineados los planetas. Se habían alineado todos los planetas, se me habían alineado todos los chakras, de que algo iba a sacar. Nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande, pero bueno. Bueno, estamos con el absoluto ganador de lo que fue esta edición número 61 de las 24 de la Corvina Negra, Gustavo Barrenuevo Cajayar. Felicitaciones, paisa. Bueno, muchas gracias, Califa. Se me dio. Ganaste el concurso que todos queremos ganar. El más importante del mundial, el que te condiciona a venir a probar en la semana. Bueno, vos viste en la semana, nos vimos creo dos o tres veces. Así que, bueno, imagínate la alegría que tengo el coronarme como campeón de este torneo. Ya habías pegado en el palo la otra vuelta. Había pegado en el palo, pero bueno, no era que tenía que ser para mí. Y bueno, hoy se me dio y todavía me duplicó el premio. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué concurso ganaste en un concurso que estaba ahí? Repeleado con los pesos. Repeleado, y es más, yo cuando la saqué no pensé que iba a ganar, porque la corvina era grande, pero era flaca. Sí. Y todavía le pedía encarecidamente al control que no me la golpeara cuando se hubieran pescado, porque se me iba a perder gramo y yo sabía que iba a estar peleada con la de mar. Bueno, amigos, llegamos al final de lo que fue esta fiesta. Espero que usted la haya pasado lindo, que la haya podido disfrutar, y nosotros espero que hayamos sido lo más completo posible. Le doy gracias a todos los que colaboraron con nosotros, que se brindaron nuestra cámara, que fueron tan amables y fueron partícipes de este programa de alguna u otra manera. Felicito una vez más al Club Cazadores por lo bien que salió esta edición 61. Esto tiene que continuar por muchísimos años más. Creo que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que tener la posibilidad de vivir esto, que ya lleva más de 63 años disputándose esta edición 61, pero claro, tenemos dos suspensiones. Así que bueno, muchísimos años, y esto es un patrimonio, creo, de lo que es la de Tres Arroyos, de Claromecó, de Reta, de Orense y de toda la provincia. Es la fiesta del pescado deportivo y es el concurso más grande de aguas abiertas. Lo tenemos que cuidar y lo felicito una vez más a Club Cazadores, que lo siga haciendo. Y cada día esto es mayor.